en estos menesteres, tengo a veces la mala costumbre de no seguir ni el guión que yo mismo me escribo. Y es que yo cada vez que escucho la marcha de nuestro Padre Jesús, pues me imagino que como a tanto, con vuestro permiso, yo os pido perdón, se os pone la carne de gallina y la imagen de Jesús ante nuestros ojos. Tenía pensado hablar de esto al final, pero ya os digo, soy desgraciadamente imprevisible. Y lo hago, lo que voy a decir, en primer lugar, porque soy jaenero hasta la franca, en segundo lugar, porque soy un enamorado de la Semana Santa, y en tercer lugar, porque me meto en un charco por Jesús y no me mojo los pies, lo que haga falta. Esta marcha es una de las marchas más tocadas y escuchadas en nuestra geografía no provincial, sino andaluza y fuera de ella. Se escucha tras Nazaret, tras Misterio y tras infinidad de palios. La tocan bandas de música y agrupaciones musicales. Tenemos la suerte de tener, de creer y tiene nuestro Santísimo. Y desgraciadamente, como hay tantísimo ignorante repartido por el mundo, lo mismo que dicen que el Guadalquivir no nace en nuestra provincia y que Cazorla queda ya por los Pirineos, pues dicen que esta marcha no tiene nuestro santo y nuestra seña. Pues bien, esta marcha va a cumplir muy pronto sus 90 años desde su composición. Hay otras marchas en otros lugares que por ser y por tener la carta, la raigambre que tiene esta la nuestra, pues son consideradas oficiales o oficiosas de su Semana Santa. Creo que el himno de Jesús, cuando suena fuera de nuestras fronteras provinciales, además de también aquí, pero especialmente fuera, llevan el aroma de nuestro aire y sobre todo la esencia de la imagen más venerada de nuestra ciudad, nuestro Padre Jesús Nazareno. Por eso me atrevo desde aquí, soy simplemente un cofrade y un jaenero, en este teatro a reivindicar que esta marcha dedicada a esta imagen, a nuestro Padre Jesús Nazareno, sea la marcha oficial de nuestra Semana Santa Jaenera. Aquí queda dicho para quien quiera escuchar. Y ahora ya empiezo por la primera página del pregón. Jesús llega a Jaén. Cuenta la leyenda que fue de un tronco, del tronco de una encina donde quiso Dios tallar su dulzura, su piedad y la mansedumbre de su martirio. Canta ahora la saeta, esa que nace en nuestros olivos, que a ese tronco envejecido ya no le duele, ni las heridas del flagelo, ni su corona de espinas, ni la llaga de su hombro, ni los golpes en sus rodillas, y que en los labios resecos de su rostro malherido ya no le resta ni una gota de aliento en la dulzura de su respiro. Porque ya no queda nada del hombre en ese tronco tan marchito, ya solo nos queda la fe y el misterio en ese cuerpo indolente y sin vida. Y aunque ya no quede en él ni uno solo de sus cinco sentidos, ¿quién puede decirte a ti, jaenero, cofrade, que sus ojos no te miran cuando te acercas a su vida? ¿O que no te escuchan sus oídos cuando le dices te quiero o vas y le rezas? ¿Por qué no vas a sentir en su cuerpo el tacto de tus manos cuando rozan su manto o en el talón de su pie el calor de tus besos? Y dime, dime quién puede negarnos a nosotros que su corazón, al que no le queda ni un solo latido, no se alegra cuando le llevas tus buenas o no sufra cuando le cuentas tus penas. En ese tronco tan bendito, indolente y sin vida, ya solo nos queda el misterio de un Dios encarnado en Jesús Nazareno. Un Dios con un amor tan infinito
que desborda su presencia desde el talón de su pie hasta el último de sus cabellos, desde esa dulce mirada hasta el último de sus dedos, con los que abraza esa cruz que aunque ya no le pesa y a pesar de su indolencia, quiere seguir cargando por ese amor infinito que nos tiene a los caídos. Ya solo nos quedas tú, solo tú, Jesús de los descalzos, y aunque parezca sin vida y rodeado de silencio, siempre tu espíritu camina a la vera de tu pueblo. ¿Qué falta hacen tus palabras si todo está escrito en tu evangelio? Si nos habla tu rostro, nos hablan tus ojos, y solo con tu mirada nos das la misericordia que tanto nos hace falta. Porque sí, cofrades, sí, jaeneros, en esta madrugada que es la vida, a veces sin sentido y a veces tan quebrada, solo nos queda Él, solo Jesús de los descalzos, en ese leño tan bendito. Ya no queda nada del hombre, de aquel forastero que buscaba un cobijo. Ya solo nos queda Él y su amor más infinito. Por eso, demos gracias al cielo por esa eterna madrugada y el misterio de aquel cortijo donde Dios quiso tallar su imagen para quedarse en Jaén por los siglos de los siglos. Hermano mayor, Ricardo, amigo y junta gobierno de la antigua, insigne y real cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, señor presidente, amigo Paco de la agrupación de cofradías y hermandades de nuestra ciudad, señor teniente coronel de la Guardia Civil, intendente mayor jefe de la Policía Local de Jaén, representante de la institución del Jaén Fútbol Sala, representantes todos de las cofradías de pasión y gloria de nuestra ciudad, un saludo especial a Juan Luis Plaza, vicehermano mayor de mi hermandad de la Estrella, y a José Castro, presidente de la cofradía del Rosario, y a cuantos compañeros de ambas juntas de gobierno esta noche me acompañan. Cofrades y devotos de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Familia que me acompañáis, hermanos, cuñados y primos, amigos de toda la vida aquí presentes, señoras y señores. Y mi último saludo muy especial a Paqui, mi mujer, porque sé el inmenso esfuerzo que hace esta noche por estar aquí. Han sido días malos para ella, bastante pachucho. Y como mi hijo no puede en esta noche por motivos laborales uno y porque mi hija está fuera, no pueden acompañarme, ella ha sacado fuerza ahí donde la tiene para tratar de estar y aquí está acompañando. Presentador y amigo que tú lo has dicho, muchos años juntos, y hemos tenido algo en común, ser partícipe de poner dos cofradías en la calle. Eso ha hecho que nos una esa gran amistad. Tengo un recuerdo tuyo muy especial, que lo guardo con todo el cariño, en aquella primera salida profesional, donde la hermandad del Jesús de la Tierra María Santísima de la Estrella fue la única que no pudo estar presente en ese primer cortejo profesional, pero sí la Virgen llevaba la medalla del hermano mayor que tenía el honor de ser yo en aquel momento. Ese cuadro lo guardaré y lo guardo en mi casa con todo el cuerpo. Muchas gracias. Una madrugada para Jesús. Dicen de Jaén que no tiene puerto, pero por contra sí tiene un inmenso mar de olivos. Lo que no tienen, y quizás a algunos les cueza,
es madrugar. Pero sí tiene, y a muchos nos alegra, madrugada, que es como se pronuncia y se escribe aquí, con una D muy grande, la de un dios, que es de Jaén su timón y su ancla, y que navega por ese mar inmenso de verde y plata, cargado por su cruz, que es nuestra esperanza. Cuando la noche se derrama al calor de la primavera, y la luna clara pinta nuestro cielo, y se vista de tiniebla y de color nazareno, a las orillas de nuestra ciudad llegará una barca dorada, empujada por las olas y la brisa serrana, para tocar tierra en el corazón de una eterna madrugada. Será la noche de las noches, única, hermosa, será bella, y ese Dios que la capitanea, Jesús de los descalzos, el Señor de ella. Noche de casa, noche que se envuelve de leyenda, cuando esta Jerusalén jaenera abre el portalón de las esencias para entregar a la madrugada a nuestro querido nazareno, que irá metiendo su agonía sobre un lecho de velas. Y nuestra ciudad, que parecerá quieta, desnuda, despertará enlutada de la penitencia, pisadas, cruces, velas, que harán renacer por nuestras calles y plazas una nueva primavera, cortejada por Jesús Nazareno, un Dios que ya es tan nuestro, que nunca se marcha, pero que vuelve cada madrugada para hacer de la calle su templo. ¿Quién dice? ¿Quién dice que la madrugada es una noche rendida? ¿Desde cuándo la saeta, desde cuándo la plegaria, la oración o la promesa tienen en Jaén su sabor más añejo? ¿Desde cuándo la emoción, la lágrima, la alegría con su aplauso, con su viva, se desbordan y se desata con el mayor de los descaros si no es en la madrugada? ¿Y cuándo la marcha de Cebrián, sus sones nos suenan a gloria si no es cuando una banda de música la toca su vela? ¿Quién me niega a mí y a todos vosotros, jaeneros, que todo esto no es sino un derroche de fe de la inmensa mayoría de este pueblo jaenero, cuando el Viernes Santo pone los pies en la calle Jesús Nazareno? Porque cada primavera, la madrugada cruza la ciudad, por cada esquina, por cada acera, con su forma de andar de siempre, con esos modos y formas que tanto gustan a su gente. Y cuando se pierda, allá por los cantones, la luna llena la cortejará, entre cal de fachadas y muros de piedra. Y cuando el alma desperece por mi barrio de San Ildefonso, se irá desnudando en silencio, al amparo de los azules que ya dibuje nuestro cielo. Será entonces un Viernes Santo de luces, de rancio sabor jaenero, donde todo será conjura a los pies del Nazareno. Viernes Santo de delirio, de bullicio en nuestras calles, de lágrimas nazarenas que se palpan en las mejillas y el corazón de la gente, y lo hacen sin tapujos, lo hacen sin vergüenza, porque en esta tierra nuestra las alegrías y las penas ni se riñen ni se pelean, porque van cogidas de la mano en la madrugada jaenera. Un reto, una súplica o el grito de ese viva o la plegaria que nace de un alma casi vacía, la saeta con su canto, por muy quejida y dolida, o esa promesa que llevas en tu corazón escondida, el golpe de ese tambor, el descaro de esa trompeta, o esos pétalos de flores que se atan a sus potencias, son todo gestos, todo esto son sonidos, en esa eterna madrugada que nace de la fe y de corazones convertidos, cuando pisa Jesús las aceras, metidos por sus promitentes en esta nuestra tierra jaenera. Esa madrugada, perdón, Jaén reza la voz. Esa madrugada, Jesús se gasta por los jaeneros, por los barrios viejos y los no tan nuevos. Se gastan sus pies de caminar. Su santuario es la calle de todo un pueblo. Y a esa bóveda del cielo
llegan encadenados todos los rezos de este pueblo jaén. ¿Y cómo reza en la madrugada Jaén a su abuelo? Con el corazón y como el alma del jaenero nos pide hacerlo. Porque esa forma de sentir, de ser, de expresarnos, es la esencia de este pueblo. Y tiene que ser respetada, porque nadie, nadie tiene en sus labios el poder para juzgarla. Dice el Papa Francisco, en la reflexión que nos hace acerca de ese pasaje del Evangelio, de aquel ciego que al paso de Jesús Nazareno le pide a gritos compasión para curar su ceguera, que el grito de ese ciego, que al final consigue llamar la atención de Jesús y logra su curación, que ese grito es también una oración, un rezo de súplica, porque nace de la fe y la esperanza de un corazón convertido. Pues si eso es visto de ese modo, también en nuestra madrugada todo cabe, y cabe todo, porque cualquier gesto es también un rezo, porque brota de la fe más profunda del corazón de este pueblo, cuando por sus calles ve caminar a Jesús Nazareno. Un simple te quiero, esa dulce mirada a ese rostro sereno, o esa brisa que vuela en la madrugada jaenera repleta de besos, esa lágrima, ese sollozo escondido, o ese cirio de cera que aprietan unas manos para que no escape su promesa, esas cruces o esos pies que se descartan, las cinturas que se quiebran o esos hombros que cargan, las pláticas del capellán, las del predicador en su novena, las manos del vestidor o el quehacer de unas camareras, esos claveles que llevas el jueves por la mañana, que luego se reparten a los enfermos en las camas, esos viejecitos que ya no salen en la madrugada, pero que le rezan a Jesús a través de unas pantallas, esa junta de gobierno que debate cuita tras cuita bajo la una fe nazarena, o esa labor de caridad que siempre se reza entre velas, la música de Cebrián que suena y requesuena, o esas dulces poesías que escribe el corazón y unos labios recitan, ese aplauso, ese viva, esa guitarra o esa saeta que bordan con su armonía los pasos de Jesús cuando carga su agonía. ¿Quién puede decirle a Jaén? ¿Quién puede decirle a este pueblo que todo esto no es un rezo, si de seguro que hasta el cielo abrirá sus portalones para escuchar el clamor de todo el pueblo jaenero, que con su gracia y su salero le reza el Viernes Santo y lo hace a su antojo a nuestro Padre Jesús Nazareno? Jesús, nuestro ilustre vecino, que nos digan a nosotros que todo esto no es también una forma de rezar, cuando todo se hace por y para el abuelo, que seguro que habrá quien no nos entienda, allá él, pero quién duda de que si lo hace el cielo, que nos entiende y nos comprende, porque los de aquí, la mayoría, creo que somos buena gente. Os voy a contar ahora. Decía mi abuela, a la que yo debo todos mis quereres por él, que Jesús era nuestro mejor vecino, uno más de los nuestros. Ella le tenía pasión, hasta el punto, lo voy a contar, de que uno de sus hijos, mi tío Andrés, lo conocería, Andrés Molina lo conocería seguro, de sobra, era sacerdote. Era muy recto en lo suyo, pero no muy proclive a este mundillo nuestro, pero lo respetaba, y también tengo que decir, en su honor, que siempre que yo lo necesité para la estrella, allí estaba atendiendo mi petición. Pues como iba diciendo, mi tío, vista la pasión de mi abuela por Jesús, que como otros tantos lo tenía en los cuadros, en los almanaques, en la estampa, le decía: madre,
que rece usted a Jesús mucho, pero que no olvide que donde está presente es en el Santísimo. Ella con ese gracejo que tenía le decía, sí, ya lo sé, hijo mío, sí, yo ya lo sé. Pero es que en el Santísimo no puedo verle la cara a Dios y viendo a Jesús, pues sí se la ve. Cuando mi tío faltaba por sus compromisos pastorales, que no eran pocos, yo siempre me quedaba en casa de mi abuela. Ya por entonces estaba la pobre viuda. La acompañaba todos los días por las tardes a la catedral, pocos días faltaba. Y si coincidía con el tiempo de cuaresma, yo iba con ella a las novenas y las de entonces, las de púlpito, las de capa y sermón. Acababa la misa y a ella todo le parecía poco. Se quedaba traspuesta en el banco. Decía mirando a Jesús, solo le falta hablar, pero que a ella le hablaba. Y yo, que era un chiquillo, pues allí le echaba paciencia, catedral arriba, catedral abajo. ¿Pero qué te queda, abuela? Terminando de contarle mis penas. La pobre tenía unas cuantas, pero yo con la prisa, con lo normal, de pillar los dibujos de la tele, los deberes, que lo va a cansar. Ella muy seria me decía, tú ves que tenga prisa, ya mismo lo vamos a morir. Ella no sabía escribir. Los tiempos de entonces. Hablaba lo suyo. Algo he vivido yo de edad. Y si era de Jesús, a quien le llamaba su vecino, todo era pasión con familiar y conocido. Que algo te atormentaba, ver si se lo cuentas a Jesús. Que tenías algún padecimiento, Jesús es el que te lo puede curar. Si era bueno lo que te pasaba, ver si le das las gracias a Jesús. Así era todo. Por eso, me vaya a permitir que con ese gracejo que ella tenía para decir las cosas, os pido la licencia y desde ahora la disculpa de hacer lo que voy a hacer ahora. Ofreceros a Jesús para todo el que pueda necesitarlo o para todo aquel que esté alejadillo. Y lo voy a hacer como de seguro hoy se haría entre vecinos. Su nombre es Jesús. Sabe algo de carpintería. Para todo el que lo necesite, trabaja en un camarín las 24 horas del día. Se dedica a sanar almas, también consuela las penas. Pero para los peros que pongan algunos, ni tiene DNI, ni tampoco tiene papeles. Pero su padre se llama José y su madre se llama María. Y aunque un día nació en Belén, lleva toda gala y no está empadronado, ser considerado jaenero y vecino de Jaén. Pero en esa acuarela con tantas aristas que desgrana la madrugada, bulle una ciudad que no duerme, que camina de un lado a otro buscando su sitio. Quizás una esquina, una plaza o ese balcón donde ver cómo se mete Jaén al amparo de capirotes y de cera derramada o escuchando esa copla quebrada que canta en la madrugada que el único consuelo para el quebranto del nazareno es el cariño de su pueblo jaenero. Camina Jesús en su amargo suplicio cuando tres caídas quiebran la madrugada del Viernes Santo jaenero. Primera caída. Susurra la noche cuando el incienso apunta al cielo por las calles estrechas de nuestro Jaén viejo. Retumba la piel del tambor y por las rejas de los balcones se cuelan heridos los sonidos de un repique de trompetas. Y a pesar del gentío que se cuela por los cantones, ella no duda en abrirse paso. No le puede la angustia ni la derrota, y menos aún la pena. Hombro con hombro avanza entre la gente esa mujer cananea, y lo hace sobre la promesa de unas mujeres y sobre un blanco mar de pureza. No le tiembla el pulso, porque su paso es firme y no le tiene miedo ni a los soldados ni a la furia del tumulto. Ella sabe que esa noche ella no está sola, porque cuenta en la madrugada con esas mujeres, con esas promitentes jaeneras, para llevarla a ella a Santa Marcela,
hasta las mismas plantas del Nazareno y así ofrecerle su compasión, su dulzura y su compañía. Ole por esas mujeres, por nuestras prometentes generas, por ser suspiro y aroma y caricia de la primavera. Sois el beso más fresco que vuela el tan Nazareno, por saberos tan cercanas y alejadas al mismo tiempo. Ole por esas lágrimas que se esconden, por vuestro dulce lamento, que rezáis en vuestro cielo y siempre desde el silencio, porque bajo ese cielo de palos las promitentes jaeneras escriben los versos más bellos de su sentir nazareno. Lo mecen sin poder meterlo, lo sostienen sin poder sostenerlo, pero esa cruz que tanto le pesa a nuestro Padre Jesús Nazareno la alivian estas mujeres con su esfuerzo y sufrimiento. Sois las verónicas jaeneras, sois en esta primera caída espejo de Santa Marcela, sois como lo fue ella, la mujer promitente y la más dulce de sus besos, y por eso el Nazareno, cuando de ellas dejan el camarín, les regala su rostro divino como gesto de su amor, para que lo lleven en la madrugada en el pan de su corazón. Yo siempre he tenido claro el papel relevante que la mujer debe de tener en la vida de la Iglesia y por ende en el mundo cofrade. Solo deberíamos seguir los pasos de Jesús en el Evangelio. Y esta realidad la pone Jesús de manifiesto a lo largo de toda su vida pública. Y lo hace en contra de las normas de la época, las que por entonces imperaban. Le confiere a la mujer, cuando hoy tanto se habla de dignidad, él ya lo hacía hace más de 2000 años, la que merece la mujer como persona. En los textos evangélicos, Jesús nunca, nunca discrimina a una mujer, nunca alienta su menosprecio, la trata de tú a tú, y no le importa hacerlo de forma pública. Por ello, siente compasión con aquella mujer que padecía hemorragias, le muestra su cercanía, toca su manto y la cura. Con ello, demuestra y rompe con la ley de la impureza que por entonces imperaba y que decía que por el solo hecho de padecer una hemorragia, una mujer quedaba privada de afecto, de abrazos y de besos, porque quien la tocara era considerado impuro como ella. Lo hace también con la mujer jorobada, con la mujer adúltera, con María Magdalena, situando el pecado de ellas al mismo nivel que el de los escribas y fariseos, que trataban de apedrear a una y de humillar a otra. Y Jesús no solo hace esto con ellas, sino que las redime, y algunas incluso las sitúa junto al lado de su madre como discípula, estando en su predicación, en su pasión y en su muerte y resurrección. Evangelizar es seguir los pasos, las formas y los modos de Jesús. Y así debe ocurrir en el mundo cofrade. 4 siglos. 4 siglos, y alguno se ve que le ha parecido poco. Hemos tardado en tener a una mujer, a Rosa, en el cuadro de mando de la cofradía. No sé si tardaremos otros 4 en ver a una mujer ostentar el cargo que hoy ostenta Ricardo. Por eso no he querido esconderme detrás de ningún respiradero y resaltar el papel de las mujeres promitentes de esta cofradía. Y ya digo, no quisiera yo que nadie se rajase las vestiduras, pero sí deciros a quién gobierna o gobierne en el mañana, y ya lo recalcaré más tarde, que dejéis siempre a las mujeres una puerta abierta, que de seguro la madrugada será más elegante, más atractiva y más guapa. Y un clavel que le entrego a la mujer nazarena, a las de la Junta de Gobierno, a las del Grupo Joven, por todo lo que hacéis
por esa labor que hacéis de presencia y la hacéis mucho más hermosa para hacer la madrugada. No me olvido, no me olvido de aquellas que sin arrimar el hombro o quebrarse las cinturas, sí meten la madrugada con sus manos delicadas, siendo de la madre y del hijo su pañuelo de lágrimas. Mari Carmen, Capi, Rita y Ana son hoy la oración viva y sentida que viste en nuestra madrugada. Antes también lo fueron Moni y Lola, pero ellas ya han sido galardonadas con el mejor de los premios, contemplar el rostro divino en el camarín de los cielos de su Virgen de los Dolores y su querido Nazareno. ¡Camareras! ¡Camareras! Sois el suspiro, sois el anhelo, sois con vuestras manos el mejor de los pañuelos donde llora sus lágrimas una madre sin consuelo. Con vuestros dulces quehaceres entre la quietud y el silencio, sois cultura, sois celo, sois cariño para Jesús Nazareno. Cuando hacéis vuestra labor, sentiréis en vuestras almas esa hermosa devoción, y aunque no os hablen sus labios, os habla su corazón, regalando a sus camareras la grandeza de su amor. Vuestro trabajo, vuestra entrega, es la más bella oración, que se reza con caricias, con mimos y con besos y te quiero de amor. Por eso vuestras manos delicadas, entre alfiler y alfiler, son perfume de azucena y ternura de clavel, para que esa eterna madrugada nuestro Padre Jesús Nazareno nos parezca más humano a los ojos de Jaén. Segunda tarea. Quiero ahora madrugada mirarte de frente, como lo hacía cuando era joven y caía rendido ante ti, apostado en aquella esquina donde casi siempre te esperaba. En mi memoria se agolpan tantas y tantas vivencias, y lo que hoy tengo claro, desde esa espadaña de la vida en la que ahora me encuentro, es que para lo bueno y lo malo, siempre madrugada, has caminado a mi vera. Caen mis lágrimas cuando recuerdo a ese niño que junto a sus hermanos y de la mano de su padre nos enseñó a conocerte y a descubrirte por dentro. Qué tiempo aquel pasado, qué tiempo aquel vivido cuando nos subí hasta la catedral para ver su salida, unas veces en la plaza, otras en la cuesta del obispo. Por turnos nos montaba en sus hombros a Don Borombillo. Recuerdo a ese niño cuando escuchó su primera saeta. Lo digo en serio, yo creía que alguien lloraba. Me tapaba los oídos y asustadito me abrazaba a las piernas de mi padre buscando su cobijo. Después comprendí lo que era saeta y lo que significa ser la madrugada. Ese crujido de sangre, ese lamento de pena. Ese aroma que esa noche es la oración de todo un pueblo para alivio y consuelo de nuestro Padre Jesús Nazareno. Permíteme ahora, saeta, que esta noche yo me concilie contigo y cuando ya los miedos no tienen cabida en mi alma, deja que mis labios te reciten esta semblanza. Saeta, oración que naces en canto, silencio del alma que se hace copla, que la siente quien la canta, que sabe a herida, que sabe a pena, que solo es del pueblo porque solo es nuestra, que estás escondida y en la madrugada jaenera te desnudas espontánea para descolgarte desde un balcón o brotar desde esa acera, y solo caminas con él, solo te metes a su vera, y aunque seas copla quebrada, eres una flor con perfume de amor, eres abrazo y eres beso, eres el grito desgarrado de todo este pueblo jaenero que canta en la madrugada, que quiere ser promitente, que quiere ser cirineo para ser alivio y consuelo de
de nuestro Padre Jesús Nazareno. Me enamoré de ti de joven, madrugada, y aunque mi vida desde niño ha transcurrido pegada a las cofradías, siempre clavaste en mí tu mirada. Era monaguillo en San Ildefonso, allí junto a mis hermanos tuvimos nuestras experiencias cofrades. Yo digo que cuando tanto se habla de estilos, de formas y de modos, más estilo que el de las ruedas en Jaén, ninguno, pues por entonces no éramos pocos los que por dos duros teníamos que meternos bajo los tronos para empujarlos en la procesión. Ya de catequista en mi parroquia, la cosa fue más en serio. Allí conocí a otros jóvenes, a mis amigos de siempre, de toda la vida, a Piri, a Amador, a Pepe Martínez, que ya no está con nosotros, a Paco Jiménez, a Raúl Calderón, a Manolo Castellano. Ello nos permitió escalar un eslabón más en el mundo cofrade. Ya formábamos parte de juntas de gobierno, y no de una. Entonces se podía estar en dos, tres, en cuatro. Recuerdo haber estado en la Vera Cruz, en la Soledad, en la Virgen de la Capilla, en el Resucitado. Éramos la gente joven de entonces, con ímpetu de querer hacer algo nuevo y remover los cimientos de lo que por aquellos años era una Semana Santa en decadencia. Recuerdo con cariño que por entonces allí en San Ildefonso, en aquella cuna, iniciamos los primeros pasos de la estrella y se sentaron las bases de la futura madrugada. Recuerdo que mi madre me regañaba. Yo tenía en la casa tres o cuatro túnicas y porque la de Jesús yo la hacía algunos arreglos, cambiaba el círculo, el negro por el amarillo y me servía para la Soledad. Pero cuando aparecí con las telas blancas y doradas del Resucitado, a mi madre le iba a dar un cinco para la pobre. Decía que se pasaba toda la Semana Santa planchando. Mi padre, el pobre, la consolaba y le decía, Rosario, que así se llamaba mi madre, quédate tranquila que con el Resucitado ya cierra filas. Y de este modo me llegó la oportunidad de salir en la procesión de la abuela. Hacía doblete, madrugada y la noche con la Soledad. Pero nos llamaban como alcalde en la fila para echar una mano en la organización de una procesión que era un río de gente, miles y miles de nazarenos intromitentes caminando junto al abuelo. Y en esa época, sin pinganillo, solo dos buenos pies. Recuerdo que Jesús solía encerrarse en torno a las 3 y que los oficios de la catedral comenzaban temprano. Era normal el retraso, siempre había que correr a última hora. Los mandamás de la época, pues está claro, se ponían nerviosos. Allí llegaban, que si el obispo se enfada, por entonces, don Miguel Peinado, muy bueno, muy querido en el pueblo, pero un negado para las cofradías. Y como no se querían problemas, pues siempre prisa de última hora. El caso es que cuando afloraban los nervios, yo recuerdo que entre tanto dime y direte, que si sube y baja, que vamos, que no puede ser, uno de los que ya no está entre nosotros, seguro que estará con su Virgen de los Dolores, que como hoy se diría, ya estaba hasta el gorro, soplantó y soltó aquello que ni obispo ni mi obispo, que el Viernes Santo, quien mandaba en Jaén, era el abuelo y nadie más. Pero madrugada, también te acordarás de aquellos años en los que yo fui tu promitente. Eso sí, no de turno y toalla, pero sí en esas oportunidades que a muy poquito se nos ofrecían en meternos bajo los tronos de Jesús y de la Virgen. En aquellos traslados que se hacían por la catedral para dejarlos situados en sus capillas y listos para su salida. Aquellos años fueron muy difíciles para mi familia. Fue cuando el infortunio pues se cruzó en nuestras vidas de forma repentina. En aquel trance nunca perdimos la fe en Jesús. Él estuvo siempre a nuestro lado como lo estuvo esta cofradía. Lo digo con orgullo de cofrade, pues nos hicieron sentir con su gesto toda su cercanía y toda su compañía.
Desde aquel día, yo nunca había sentido la necesidad ni de ser costalero ni de ser promitente. Hay cosas que a unos le llaman y a otros no. Pero yo sentía la necesidad de mostrarle mi gratitud a Jesús en nombre de mi mujer y de dos hijos. Y tuve la oportunidad de estar aquel día bajo su planta. Yo estuve allí con Jesús. Sin verlo, sentía su voz, su abrazo. Vivía una amargura sin sonido, sin música, sin saeta, sin el velo del incienso. Todo era solemne en nuestra catedral jaenera, bajo esas bóvedas enclaustradas y esos lienzos de piedra. Cada paso, cada mecida, era para mí un sueño. Todo lo compartía con él, mis lágrimas, mi gratitud, mis padres nuestros. Todos mis miedos se disipaban bajo sus plantas porque quería decirle que bajo su trono mi herida ya no dolía, porque sentía su abrazo, su compasión y su compañía. Desde ese día entendí al promitente de Jesús. Bajo su trono se cierne otro mundo. Allí su cuerpo y su alma se funden en un abrazo, compartiendo la pena y la cruz del abuelo. Sobre los hombros de los promitentes se siente la espina de su pasión. Compartes la fatiga de sus pasos y hasta el hilo de su voz. Y sientes en tu alma que sin hablarte te dice que tus pies y tus hombros son consuelo en esa pasión. Hoy en día no son pocos los que siguen ajusticiando a Jesús. Y él con su mirada cansada sigue callado, con sus ojos hinchados, con su sudor dolido, con su rostro cabizbajo. En la madrugada, a todos ellos, Jesús no les dice nada. Les sigue ofreciendo su dulzura, les sigue perdonando con su cabeza cachada. Esa noche, solo quiere que hablen sus ojos, aunque hablen sin palabras. Porque a pesar de tanta burla y de tanta justicia ingrata, cuando carga con su cruz, aún les tiende la mano y les sigue llamando a sus hermanos. Y por eso esa noche comprendo al promitente, cuando en la madrugada solo quiere que hable su música, que hablen sus pisadas, porque en cada mecida tuya, allá por donde pasas, siempre tienes una palabra, Jesús, para aquel que ante ti se acerca, una palabra de perdón, de amor y de esperanza. Y por eso, Jesús, de los descartos, les digo a todos ellos y a cuantos hartan sus proclamas baratas, que si por un instante te mirasen a tu cara, no podrían sostener ni por ese solo instante contigo su mirada. Pero la madrugada quizás me ha dado también para mí, lo ha dicho antes Pepe, el que considero el mejor galardón de mi vida cofrade, más allá de cuantos pregones he pronunciado. Y ese fue, efectivamente, ese primer premio del concurso de literatura que esta cofradía convocó en el año 1985. Y digo que fue el mejor porque para mí, pues fue el primero, por haberlo escrito y ganado con solo 17 años, y por la alegría y satisfacción que sintieron mis padres, los cuales después pues no han podido disfrutar de los otros galardones que he podido ganar con el pregón de Semana Santa y el de Gloria. De aquel concurso guardo dos bonitos recuerdos. Un pergamino de los hermanos Sinise y efectivamente esa medalla de oro con la imagen grabada de Jesús Nazareno, que llevo colgada desde entonces siempre en mi cuello y que según me dijeron, yo digo los mandamases de entonces, era la primera que se acuñaba en Jaén. Desde entonces han pasado ya 40 años, o casi, y tras todo este tiempo vivido, lo que más claro he tenido de aquel trabajo fue su título, Viernes Santo, el portento de una madrugada. Porque desde niño comprendí que tu madrugada siempre ha sido gloriosa
devota, cofrade, poseída por la grandeza de una ciudad, que ha sabido siempre que tú eras parte de su aroma y que esta ciudad ni lo ha sido ni lo será la misma, ni se despertará tan guapa sin que tu madrugada pinte sus mejillas cada Semana Santa. Y porque tanto te quiero, madrugada, me duele y me resisto, como dicen algunos, a verte como una noche rendida. Tú no te lo mereces. No se lo merece Jesús, que desde siglos nos lo ha dado todo. No se lo merecen ni nuestros padres ni nuestros abuelos, que han sabido cincelar en sus hijos y en sus nietos la fe en el Nazareno. Y no se lo merece Jaén, ni sus instituciones, ni la gente de sus barrios, que han sabido reservarte para ti siempre un espacio en la espina dorsal de esta ciudad que tanto amamos. Y es que, madrugada, ya no son pocos los que quieren cambiar tu esencia, tu casta genera. Proclamo que con aromas te fuera. ¿Serías entonces la misma o ya no serías nuestra madrugada, la que durante muchas décadas, a cuantos se les olvida, ha sido el sustento de nuestra Semana Santa, cuando todo era decadencia y a tu alrededor solo había suspiros? ¿Qué quieren esos aromas de fuera? ¿Hacer de Jesús un Jesús que no sea el de nuestra madrugada? Hablan de quitarle su pelo, su corona dorada, su túnica de cola, y yo digo, pues si quieren verlo así, de vez en cuando toque, pues que se acerquen el camarín, a ver, está con túnica corta. Por eso, los que hablan de nuevos aromas, lo que quizá buscan en realidad es cambiar la esencia de nuestra madrugada. Y yo digo, si la nuestra es el original, tiene su copyright genérico. Si se quiere otra cosa distinta, pues ya se sabe por dónde va, por dónde se va y dónde encontrarlo. Pero es que esos aromas de fuera también hablan de cambiar tu forma de andar, porque hay que cambiar tu estilo. Yo suelo decirle, en plan de sorna, permitírmelo, que Jesús ya es un abuelo, que Jaén hay muchas cuestas y muchas son espinadas, que Jesús ni está para andar de frente ni está para dar trancada, y que para que nos dure muchos años el pobrecito tiene que andar de lado a lado y se mete suavemente. Pero ya hablando en serio, yo también le digo a alguno, lo digo sin miedo aquí en el templo, de la esencia jaenera de mi cofradía, que no hay que tenerle miedo, ¿eh? No hay que tenerle miedo a pronunciar la palabra Sevilla, porque su Semana Santa ha sido madre y maestra para muchas y muchas cofradías de la Semana Santa de Andalucía. No se puede negar a Sevilla, y luego todas hemos adoptado, y yo no hablo ahora del costado, muchos de sus estilos en enseres, en ornamentación y nosotros. La forma de andar del estilo de Sevilla es el costado, como Málaga tiene en las Andas el sur. Cuando aquí se habla de que hemos perdido el estilo, Jaén no lo tenía. El 90% de los tronos que entonces se portaban eran a ruedas, y solamente había un estilo, el del abuelo, el de toda la vida, el que siempre hemos conocido. Esa es la esencia de Jesús y esa es su casta. Por eso me gusta de vez en cuando decir que cuando en los años 80 ese mala junta de jóvenes empezaron a querer llevar los tronos, entonces pues apuntaba todo el mundo de portalero. Empezó a copiarse el estilo del abuelo, la esencia del paso de Jesús. Unos años después, pues ni chicha ni limonada, porque esos pasos empezaban a dar pasitos, y yo siempre digo que para una copia barata más vale el original. Y así empezó a imponerse el costal. Os lo dije el otro día en la entrega de las carpetas. La madrugada nos pide auxilio,
para seguir manteniendo su esencia. Y de nada nos sirven los lamentos. Tenemos que intentar luchar si todos queremos que nuestra madrugada conserve su esencia y no termine de ser conquistada por esos aires de fuego. Yo no me escondo, lo digo aquí, que fue hace casi 40 años, en esa década de los años 80, cuando unos cuantos jóvenes vimos ver la decadencia de nuestra Semana Santa. Lo he dicho antes, solo existía algo grande, que era nuestra madrugada. Todo, casi la madrugada era la Semana Santa. Había muchísima gente que de los barrios de Jaén no empezaba a subir a ver las procesiones hasta que salían los civiles, y se acababa el Viernes Santo cuando se encerraba la madrugada. Ante el estilo de las ruedas, de las bombillas, de las flores de práctico, de los timbres, hablábamos efectivamente de nuevas formas y nuevos modos que enamorasen y dispersasen y despertasen a la gente joven. Nos llamaban locos. La historia ha demostrado que a lo mejor éramos los más cuerdos de todos. Fuimos, y ahora sí que se puede decir aquí la palabra valiente, y eso es lo que ahora nos demanda la madrugada. Hay que abrir ciertos candados que la aprisionan, es mi opinión. Y el primero debe ser nuestra actitud, de que esta cofradía sí puede mantener su esencia, a pesar de las embestidas de esos aires nuevos que intentan cambiarla. No hay que cambiar la madrugada, pero sí quizá seguir retocándola. Se está haciendo poquito y poquito, y se está haciendo muy bien hecho. Y con perdón, aunque algunos se retuestan en los asientos, no hay que tenerle miedo para que luego no haya lamento. Y no hay que cambiar ninguna esencia, sino, como se está haciendo, hacer de nuestra madrugada que sea más atractiva, más elegante y más guapa. Porque es que no es fácil, no es fácil, como era antes, atraer a la gente joven. Antiguamente todo iba de padre a hijo, de abuelo a nieto, pero hoy es que hay jóvenes que lo primero que ven y escuchan de Jesús es cuando se ponen delante de un paso de Semana Santa. Tenemos, por tanto, que enamorar y descubrir nuestra madrugada en nuestros niños y en nuestros jóvenes, para que se enamoren de ella. Yo me quedo perplejo cuando vemos lo del Halloween, lo del carnaval o la San Antón, y ahí están los resultados. Pues tendremos que reinventarnos, porque el que algo quiere, algo le cuesta. Porque luchar por lo nuestro es mantener nuestra esencia. Y se lo debemos, como he dicho antes, a Jesús. Se lo debemos a los que nos precedieron. Y se lo debemos a esta ciudad. Y no hay que ponerse en lo que tenga que venir, porque si tiene algo que venir, ya vendrá. Pero que siempre nos quede a todos la tranquilidad de que lo hemos dado todo y de que hemos luchado hasta el final. Tercera caída. A esta hora, cuando mi pregón madrugada lee sus últimas páginas, he querido que sea ella, la Virgen de los Dolores, la protagonista indiscutible del final de ella. Cuentan que fue la madre la que cantó en la madrugada la primera de las saetas. Cuentan que fue cuando Jesús sufrió en la vía de la amargura su tercera caída. Fue su dolor tan grande, herido de sangre y de pena, que su saeta hizo temblar los portalones del cielo, rogando clemencia para Jesús Nazareno. Ya el anciano Simeón, en la entrada de aquel templo, le profetizó a María que una espada atravesaría su pecho. Pero fue tanta la pena que la embargó, que aquella espada quebró todo su cuerpo. Ahora, cuando me sumerjo en la madrugada, veo caminar su palma, veo sus lágrimas y cómo su manto azulado arropa su pena. Y es entonces cuando tiene lugar esa bella historia de amor, la que se escribe esa noche de primavera, cuando el viento del cielo aún sigue esas horas pintado por el duelo. Suenan las cuatro en el reloj del tiempo. De nuevo se abren las puertas y Juan, el discípulo amado,
les pide a ellas, a esas mujeres de la cofradía y a sus camareras, que entrelacen sus manos y sus corazones con el corazón de María y que juntas salgan esa noche al encuentro del Nazareno. Un jardín que se pinta con las luces de unas velas y una luna que le alcanza el resplandor de los luceros y el reflejo de las estrellas. Todo un cielo se desvanece con su tersura azulada para bordarle esa noche con cantillos de plata y lentejuelas de oro, un palio de amores para esa madre apenada. Todo será un sueño de ternura y de consuelo cuando el llanto de esa madre, la Virgen de los Dolores, se deslice por las mejillas del Viernes Santo Genero. Se escucharán entonces los versos de esa nana que se recita esa noche en Jaén de madrugada. Cantarán las pisadas de la gloria más nazarena, de esa gloria prometente que va cargando su pena y que esa noche recita el más bonito de sus versos, que el dolor está pasando, traspasada por el llanto, y que son sus camareras y también esas mujeres las que dejen esa noche con sus manos delicadas un pañuelo de seda para enjugar esa pena que llora en la madrugada su Virgen de los Dolores. Una noche que es eterna en Jaén por primavera, por el llanto de esa madre, por las lágrimas de su pena. Cuando pregunta a esas mujeres que la acompañan en su tristeza por dónde va caminando el hijo de sus entrañas. Es la brisa de la noche la que vuela en la madrugada, la que susurra su vela, que ya bajó por San Lorenzo y sus piedras centenarias, que ya cruzó por las fachadas de una merced encalada, y que no se escucha nada, ni un crujido de tambores, ni un lamento de cornetas por esos viejos cantones y sus revueltas empinadas. Se despereza el clavel y la saeta contiene su pena. Cuando prendida entre varales, llora también la cera. La madrugada es un clamor, se hace caricia con ella. Cuando el palio de los dolores, al compás de sus bambalinas, se desliza por carrera. Y cuando el negro de la noche es duelo todavía, es allá por catedral en la plaza de Santa María, donde mi Virgen de los Dolores, con su pena tan bonita, se encuentra con Jesús en su tercera caída. Es allí donde lo abraza, es allí donde lo besa, es allí donde su pecho es más dolor y más pena. En ese encuentro tan tierno entre la madre y el hijo, la plaza de Santa María es un clamor encendido. Se embelesan las emociones y la esencia se despliega. Es cuando la madrugada es masicada y genera los meten sus promitentes, y esa bella catedral tan bonita y elegante es en la madrugada patrimonio de un encuentro del Nazareno y su madre. Se desatan los fervores, la música por los aires, Cebrián se hace grande con sus sones y su arte, se desbordan de su palio los colores de sus flores, sus jarras y bambalinas, sus flecos y sus borlones, el dorado del terciopelo y la plata de sus varales, el incienso y la cera son piropos delirantes. El viva y el aplauso y los labios de la gente se arrodillan esa noche a esa saeta y su cante, a esa saeta que clama que la Virgen de los Dolores lleva en su pecho una espada, pero que también se lleva esa noche junto a sus siete dolores los besos que el Nazareno le da a su bendita madre en esa eterna madrugada. Muchas gracias.
por estas bellas palabras sobre nuestra madrugada. A fin de continuar con el acto, le quiero a don Ricardo, hermano mayor de la cofradía. Bien. Le voy a decir lo que ha supuesto para mí el pregón. Creo que no ha enamorado de su abuela. Yo he quedado profundamente enamorado de su abuela. Ha dicho tanto, tanto y tan bonito que quizá lo más prudente sea llenar este espacio de silencio. Y yo no voy a decir nada. Voy a convertir este escenario en un cantón hacia el cielo. Y lo mismo que él amaba la suya, yo amo al mío y le grito con todos ustedes, ¡viva la abuela! Y ahora, Juanfra, permítenos de corazón regalarte un trocito nuestro. Un trocito de madrugada. A Jesús lo llevas dentro y la única forma que tenemos de demostrarte nuestro cariño, que se queda chico, es con un reconocimiento y un recuerdo de esta maravillosa noche, la que dice la antigua, insigne y real cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores a don Juan Francisco Ramírez Molina, en recuerdo y gratitud como pregonero del 24º Pregón Madrugada 2023, Jaén, 4 de marzo de 2023. Finalizar el acto, yo le cedo la palabra a don Antonio Aranda Calvo, capellán de la cofradía, para que como acto religioso que es, terminemos con una oración y algo que él quería añadir a este acontecimiento. Buenas noches, lo que quería añadir es un poco que tu abuela tiene que haber formado un paleo en el cielo. Contándole el crecimiento a esto casi en 2 horas, ya lo digo. Pero el tío al que conocí tanto, nada más que recordarlo, más emocionado, fue profesor mío y luego también hasta compañero, que es decir mucho, en la catedral. Tu abuelo, perdón, tu tío, tiene que haberle dado seguro una interpretación teológica quizá de primera categoría a todas tus palabras, así que con eso te vas bien satisfecho. Y ya, finalmente, como el Evangelio de mañana es el de la transfiguración, pues nosotros vivimos, es un encuentro con Dios en el monte, nosotros vivimos en estos momentos y con todo lo que hay ahora, los pregones, la presentación de los carteles, el besapié de Jesús, todo eso son experiencias de Dios, es decir, la transfiguración. Como esta noche, el Evangelio, y mañana escucharéis la transfiguración. Pero el Señor es terminante. Cuando Pedro le dice, qué bien se está aquí, y verdaderamente hemos estado bien, y vosotros con tu palabra, qué bien se está aquí, le dice, vamos para abajo, rápido, porque hay que anunciar lo que yo he dicho, que el Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir mucho, ser entregado, morir, aunque al tercer día resucitará. Entonces, quiero decir con esto, y gracias por la atención que me tiene, quiero decir con esto que después de esta experiencia religiosa, tan bella, preciosa, que no nos olvidemos que nuestra misión de cristianos y cofrades enamorados de nuestro Padre Jesús, no me voy a otras cofradías de las que no formo parte, de nuestro Padre Jesús,
enamorados de nuestro Padre Jesús, es darlo a conocer a los demás, con nuestra palabra y con nuestro ejemplo, o bien como San Juan señalándolo con el dedo, o bien como la Verónica llevándolo impreso en el pecho. Así que eso no lo podemos olvidar. Es la llamada y el consejo que como capellán de 14 años, no sé si otro me habrá ganado, a lo mejor apenas de los años 1830, esos de los 1830 eran carmelitas, pero de esto no me habrá ninguno. Después de 14 años es lo que os quiero dar como consejo. Y ahora le damos gracias al Señor y recordamos a nuestros hermanos difuntos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Descansen en paz. Que la Virgen María, nuestra Señora y nuestra Madre, nos acompañe en nuestro caminar, todavía un poco largo, de la cuaresma, para poder llegar al grito de la resurrección. Cristo ha resucitado y nosotros nos alegramos con él. Muchas gracias. Bien, damos por concluido este acto. Muchísimas gracias por su asistencia.